Muy bien. Bueno, empezamos estirando entonces. Vamos abajo. Vamos a una pierna. A la otra pierna. Centro y arriba. Abrimos un poquito más, doble ancho de hombros. Estiramos a un lado. Estiramos al otro lado. Muy bien, acercar un poquito la cámara. Ahora, dorsales. Al otro lado. Los tríceps. Al otro lado. Pectorales. Bueno, entonces el Wing Chun empieza con una pequeña idea inicial, una pequeña idea nuclear, Xiu Ning Tao, y eso va a desarrollarse en todo el sistema de Kung Fu que llamamos Wing Chun, pero empieza por una pequeña idea. ¿Cuál es la idea? Estar simple y relajados en nuestro propio centro. Busco el centro, traigo las manos para atrás, abro dos veces y conecto. Defino los cuadrantes. Con tu mano izquierda, me acerco un poquito más, tu mano izquierda vas hacia el centro, apuntás, golpeás, abrís. Círculo. Fíjense que el Wing Chun también empieza por el corazón, ¿eh? Se dice que el sistema Wing Chun nace del corazón. El proverbio chino se llama Qi Yao San Fa, significa el sistema se origina en el corazón. No te cortes luz hoy, por favor, no me hagas esto, estoy en clase. Vamos con la mano que abre, Tan Sao. Círculo, vuelvo con gusto. Realmente toda una experiencia, se lo mencioné a Giselle, no es algo deseable quedarte a oscuras, pero es interesante tener esa experiencia y es una experiencia de encuentro muy íntimo con uno mismo. De vez en cuando uno debería, tenerla sin necesidad de que se te tenga que cortar la luz para que te pase, ¿no? Vamos hasta el hombro. Apuntamos. Palma. Círculo. Y vuelvo. Por lo que voy viendo, Willy la tiene bastante clara para seguirnos. Sí, él conoce un poco. Avanzado. Círculo, usado. 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 Una vez más. Círculo. Hasta el hombro y disparo. Voy a cometer una especie de herejía y es que les voy a proponer hacer la primera parte del Xiu Ning Tao de vuelta, pero con las dos manos al mismo tiempo. Entonces abro las dos manos y voy con Tan Sao. Cuando las manos llegan, se pone una arriba de la otra. ¿Sí? Fueran como una pala mecánica. Hago el círculo
y vuelvo presionando una palma fuerte con la otra hacia adentro. Ahora flexiono una mano, la otra arriba y empujo con las dos hacia adelante. Le pongo resistencia con una mano mientras con la otra empujo para trabajar la parte muscular. Esto no sería tradicional, ¿sí? Sería un ejercicio neotradicional. Estoy usando los movimientos tradicionales, pero los estoy haciendo funcionar de una manera distinta a la habitual. Puedo. Voy hasta el hombro. Apunto. Palma doble. Círculo igual. Bien. Ahora sí, sigo con la segunda parte como siempre. Abro mi mano izquierda y descargo a la base. Derecha, descargo hacia el suelo. Hacia atrás, las manos juntas, una cerca de la otra, y descargo hacia atrás. Hacia adelante. Esta ya funciona doble, que son todos los movimientos dobles, que no es necesario duplicar. Corto. Abro. Rodeo. Bajo. Perforo. Y ahora estiro. Uno. Dos. Tres. Y ahora vamos a hacer la tercera parte y después al final la vamos a duplicar también, ¿sí? Primero, mano izquierda, de hombro a hombro, es al centro, apunto en diagonal y corto hacia adelante. Esa palma funciona como si fuese una espada. Punto. ¿Sí? Tiene como el efecto de corte. Ahora hago. Gansao, mano que abre. Gansao, que es extender abajo y vuelvo. Círculo, palma abajo. Y lo mismo del otro lado. Gansao, gansao, gansao. Círculo y palma abajo. Bonsao, gansao, palma. Bonsao, gansao, palma. Y ahora lo replico. ¿Sí? Voy. De hombro a hombro con las dos. Uno. Dos. Doble palma. Y arriba. Ahora. Doble cansado. Doble defensa abajo y vuelvo. Círculo. Y palma abajo. Ahora. Doble bonsao. Doble cansado. Doble palma. Y ahora sí, reposición final. Uno, dos, tres, golpe, golpe, golpe. Los que ya están en nivel intermedio, me siguen con la segunda forma, ¿sí? Si querés tratar de seguirnos, Willy, si la sabés, si la aprendiste con Marcos, no hay ningún problema, no hay nada prohibido en la escuela, ¿ok? Vamos con la segunda forma. Yo salgo hacia la izquierda de ustedes. Uno, dos, tres, estiro, flexión. Reposición tres veces, palma tres veces, y barra. Bonsao, bonsao a la una, bonsao, bonsao a la dos, bonsao, bonsao a la tres, golpe, corto, tapo, abro. Círculo igual. Ahora voy hacia tu derecha. Uno, dos, tres, y flexión. Reposición tres veces. Palma tres veces. Y va. Ponza a la una. Ponga la dos. Ponga la tres. Vuelve. Corto. Tapo. Abro. Circular. Esto es televisión, ¿verdad? Segunda parte. Patada. Bonsao, bonsao. Dos. Tres. Golpe y retorno. Al otro lado.
1, 2, 3, golpe de retorno. Finalmente, 1, 2, 3, otro lado, 1, 2, 3, patada y bajo, a la 1, palma, comes out, significa comprimir, a las 2, a la 3, buenísimo. Bien, para empezar entonces, como entrar en calor, me voy a poner en guardia, con tu mano izquierda adelante, y vamos a hacer serie de 10 golpes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en la línea central. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si están tensos, es el momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Frustraciones, enojos, broncas varias salen a través de los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hicimos 40. Y ahora vamos de la otra guardia, tu guardia derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primera serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segunda serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tercera serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vuelvo a poner ahora la guardia con la pierna izquierda adelante. Una de las cosas que nosotros vemos los jueves cuando hacemos Wing Chun contemporáneo es que el Wing Chun contemporáneo, a diferencia del Wing Chun tradicional, nos damos permiso, entre comillas, para poder levantar el talón y poder fluctuar entre una pierna y la otra, como pasa en las artes marciales modernas. Otra cosa que nos damos permiso es de usar el puño no solamente en posición vertical, ni tampoco totalmente en posición horizontal, sino en una posición diagonal, 45 grados, que me permite conservar del Wing Chun la ocupación del centro, pero al mismo tiempo me permiten utilizar la cadera, usar otros motores del cuerpo. ¿Sí? Entonces ahora cuando estoy acá sentado, estoy haciendo las técnicas, estoy siendo muy riguroso, practicar con el talón en el piso. Pero cuando hacemos los golpes de Wing Chun contemporáneo, me permito levantarlos, mientras que cuando hago el Wing Chun tradicional es importante que mis pies estén bien agarrados, porque funciona con una teoría de fuerza que se llama caballo, ¿sí? El famoso caballo, el Ma en Wing Chun, ¿sí? Entonces ahora estoy practicando los movimientos de Wing Chun tradicional. Alcanzaría con que levante el talón para ya estar haciéndolo contemporáneo. Lo que me interesa es que como hombres y mujeres de conocimiento estamos buscando la verdad. Y la verdad no tiene solamente formato de pie agarrado o de pie levantado. Incluye las dos cosas. Entonces, si uno quiere ser artista de sí mismo y conocerse más a su cuerpo, tiene que experimentar las dos formas de golpear. Ahora yo estoy haciéndola con los pies clavados en la tierra como se hace en el Wing Chun tradicional. Pero después vamos a trabajar y la diferencia es que los pies van a empezar a rotar en el lugar. Después cada uno me dice, no, me gusta las dos maneras, me gusta una sola. Cada uno de ustedes elige porque los partidos son ustedes. Yo solo soy un profesor, un guía, ¿sí? Entonces ahora me paro acá y voy a trabajar la palma frontal, versión clásica, sentada en posición. Una cosa que sí es importante, que tiene que ver con lo del stop power que trajo Pablo hace poco, es que para que yo tenga stopping power, en versión tradicional con los pies en la tierra, o en versión contemporánea, en ambos casos, tengo que poder descargar el peso del cuerpo, sacar el peso de abajo, tengo que poder descargarlo a través de la palma, es decir, que tiene que haber transferencia de peso en el momento. No puedo tener stopping power golpeando con todo el peso de mi cuerpo atrás.
yo realmente quiero proyectar todo el peso de mi cuerpo a través de la palma, necesito pasarlo momentáneamente. Por eso cuando hacemos la segunda forma, que tiene ese movimiento que todo el mundo dice, qué aburrido que es este, ¿por qué estos chicos hacen esto, no? Lo más interesante para mí, que es la indicación, es esto del paso del peso en cada uno de esos gestos. El momento más importante estás haciendo el movimiento menos importante, que es el bounce abajo. Esto es para prestar atención, no en las manos, sino en el hecho de que hay un transporte de peso y un volver. Entonces ahora cuando estoy haciendo la palma, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10, voy a hacer dos series. Dos series de un lado, dos del otro, para que practiquen, pero les estoy diciendo, vayan viendo que en las clases que hacemos los jueves, a propósito, mi cuerpo y mis pies se mueven un poco distinto que en las clases de los miércoles. Porque la clase de los miércoles de Wing Chun tradicional está basada en la idea de que un practicante de Wing Chun o una practicante de Wing Chun está tratando de estar casi siempre centrado y enraizado. En las artes marciales contemporáneas eso puede tener otro complemento con relación al movimiento. Soy charlatán hoy, les pido disculpas. Es que me quedé con ganas de compartir con ustedes las cosas ayer, con que se me cortó la luz. Lo que quiero decir es que en el arte contemporáneo tenemos que poder permitir expresarnos, buscar lo que nos gusta. El arte marcial clásico te forma, te da la buena figura, te da el buen eje vertical, poder de las posiciones, así que las dos cosas son buenas, una y otra, otra no, sino que tienen distintos valores. Y otra cosa importante, y sigo, es el tema del conocimiento tribal. Al principio de la clase hoy hablamos del conocimiento occidental, el oriental, del conocimiento indio. Y muchas veces, haciendo cali filipino, o haciendo capoeira, o haciendo lucha libre, uno experimenta ese movimiento más primitivo, más tribal, el cuerpo de una manera que no se conoce nunca si solamente uno practica el Wing Chun demasiado prolijo. Por eso es importante como artistas que entremos y salgamos constantemente en el ejercicio de hacer contemporáneo, salir a ser tradicional. Entrar a contemporáneo, salir a ser tradicional. Porque en ese ir y venir nos vamos formando en movimiento y al mismo tiempo en eje. ¿Sí? Buenísimo. Voy al otro lado entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estoy pegando con la base de la palma en la línea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora cambio, trabajo las palmas altas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estaba al cuello, al mentón o a la mandíbula. Del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora voy abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense que mis manos van por la línea central siempre. 8, 9, 10. Por supuesto que no lo ocupan igual de perfecto que el puño y la palma. Por eso la palma la hacemos 40 veces y el puño también, como las armas principales. Estas son armas complementarias, no serían tan importantes. Pero a veces se da, me queda la posibilidad de golpear las costillas, se abre la línea para poder golpear en el cuello. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora cambio otra vez, trabajo con la mano que corta el cuello, la mano del cuchillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y voy del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Por ahí vimos todas las técnicas de impacto principal de Wing Chun.
puño central, la palma central, la palma oblicua ascendente, la palma oblicua descendente y la mano del cuchillo. La que faltaría practicar, se hace mucho con el movimiento de madera, la palma doble. Ayer algo de eso empezamos a ver, porque estábamos haciendo las dos jugadas, y bueno, no llegó a haber tiempo de hacer eso, pero lo podemos hacer la semana que viene. Ahora lo que me interesa es que estudiemos los mismos golpes de centro, pero desde el punto de vista contemporáneo. Es decir, que se animen a levantar el talón y a acompañar el movimiento un poco con la rotación de los hombros. Entonces, me paré con un guardia izquierda, estoy en espejo a ustedes para que les sea más fácil. Entonces voy a trabajar. Uno, dos, ¿estoy golpeando en el centro? Sí. ¿Estoy ocupando el centro? Sí. ¿Pero estoy con el pie agarrado en el piso? No. Está pivoteando. 6, 7, 8, 9, 10. Sin embargo, conservo el codo bajo. No lo estoy perdiendo. Lo que estoy conservando las propiedades de Wing Chun, nada más que estoy dándole espacio a poder girar hasta 45 grados y darme un poquito más de proyección. Una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cambio de guardia. Ahora adelantas tu pierna derecha, las dos manos en el centro y vuelvo a golpear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Todos mis alumnos y alumnas son muy inteligentes. Entonces, no les voy a hacer todos los movimientos de vuelta. Voy a asumir. Voy a asumir que lo pueden experimentar. Sin embargo, lo que sí me interesa es que revisemos en el curso DPI. Nosotros incorporamos este puño que aparece en la última forma de Wing Chun. Es decir, que hay veces que quiero ocupar la línea central y por alguna razón no se puede. Y entonces se me abre la línea central, pero desde el costado. Que no es lo mismo que tirar un gancho. Porque acá está la economía de movimiento, de que no quiero que la trayectoria sea demasiado ampulosa. Y después también tenemos un movimiento que algunos dicen que es un uppercut, otros dicen que solamente es golpear la línea central para recuperarla. Pero de hecho es el golpe ascendente que nosotros también usamos. Entonces quiero que practiquemos los dos ganchos, los dos ascendentes y el movimiento que yo lo llamo el gancho bonsao, que es como un golpe descendente, pero que tiene el mismo formato que el bonsao de Wing Chun. Es decir, que cuando golpea, golpea con el codo conectado atrás del puño, ocupando el centro. Entonces, ya tiramos los golpes rectos. Vamos a hacer guardia izquierda, hacia adentro, Wing Chun contemporáneo, hacia arriba, y hacia abajo. Otra vez, el gancho con el codo. Gancho Wing Chun, uppercut Wing Chun, y gancho bonsao Wing Chun. Una vez más, gancho, ascendente, descendente, una vez más, gancho. Hago 10 de un lado, 10 repeticiones de todo el circuito de un lado, 7, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, gancho, ascendente, y 10, 1, 2, 4, 5, 6,
Se entiende que esos movimientos a la vez van acompañados de otras maniobras de Wing Chun, para la cual voy a usar el Wu Sao, el Lap Sao, Pak Sao, etc. Y ahora cambio de guardia. Y hago lo mismo que antes. Gancho. Gancho de Wing Chun o golpe lateral. Golpe ascendente. Y golpe descendente con formato de Wu Sao. Una vez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10. 1, 2, ya me confundí. 5 y 6. Buenísimo. Ok. Ya que hicimos todas estas combinaciones de puños, vamos a recordar ese golpe de Wing Chun contemporáneo que Bruce Lee usaba tanto en el Jeet-Kune-Do, que es el golpe de revés. En el sistema Wing Chun clásico, lo que se favorecen son los golpes balísticos. Es decir, golpes que van siempre en una trayectoria desde el origen hasta el impacto, describiendo alguna línea o alguna curva, mientras que el golpe de revés trabaja con fuerzas diferentes que el golpe balístico, ¿sí? Trabaja con la idea de energía percutante. Trabaja sobre una bisagra, que en este caso es el codo, pero nosotros lo usamos muchas veces también. Está complicada la línea central, por alguna razón no se puede entrar, entonces ese golpe nos abre la línea central en el caso que hagamos un chico contemporáneo. Entonces, voy a poner guardia izquierda. Noten que estoy levantando un poco el talón, no es para ser canchero, sino porque estoy imbuido del espíritu Chun contemporáneo, y entonces hago abajo 1, pasado arriba 2, voy 1, 2, voy a hacer 10 de estas, 1, 2, 1, 2, abajo y arriba, 7, 8, fíjense que estoy yendo con la pierna y la mano adelantada, 9 y 10. Cambio de lado. Abajo, 1, arriba, 2, 3, 4, back golpe, 5, back golpe, 6, back golpe, 7, 8, 9, 10. Bueno, y entonces anoche yo les estaba dando todas las combinaciones de Wing Chun clásico. Andar. Habíamos hecho Dar, habíamos hecho Kim, habíamos hecho Bong con La, ¿sí? Todas, pero siempre siguiendo este formato que hacemos los miércoles, un Wing Chun clásico, que es imaginarnos que el equilibrio no es algo garantizado. Una cosa que a veces nosotros no, mientras respiran un poquito ustedes, una cosa que a veces no percibimos hasta que salimos, la naturaleza no tiene tanto problema, pero los que estamos mucho tiempo en la ciudad, nosotros tomamos por descontado que cuando vamos a usar nuestro arte marcial el piso va a estar lisito. Y ni hablar si practicás un deporte de combate, tomás por descontado que el piso va a ser igual al del ring o al del tatami, y te acostumbrás si practicás en patas que tu arte marcial es estar con los pies descalzos. Y no nos damos cuenta de que otra cosa muy diferente es cuando uno trata de usar o practicar sus formas en la naturaleza, sea en la playa, en el bosque, en las montañas, y tus pies nunca consiguen tener una posición del todo simétrica. En esos casos entendemos mejor el énfasis que los practicantes de Wing Chun antiguos hacían con relación a agarrarse del piso.
No olvidemos otra cosa, que los practicantes de Wing Chun antiguos, durante un periodo de varias generaciones, de al menos tres generaciones de practicantes de Wing Chun, se aprendió el Wing Chun en los botes. Ahí Willy me hizo un comentario acerca de su trabajo y demás. No eran botes pesqueros, eran botes de actores itinerantes que iban en unas lanchas, en unos botes de pueblo en pueblo, llevando su espectáculo, y estaban acostumbrados a practicar arriba de los botes, a entrenar con el desbalanceo y el movimiento de los botes, y que era muy importante estar agarrado. Entonces, en el arte marcial tradicional, no solamente en el Wing Chun, en el Kung Fu, en el Karate, la agarre a la tierra es muy importante, porque no está tan asegurado. Pero como nosotros ya somos bichos de la civilización y estamos acostumbrados al asfalto, al mosaico, nos olvidamos de eso, y entonces por ahí levantamos el talón porque tenemos la sensación de seguridad que nos da el terreno es parejo, que es lícito. Pero cuando ustedes vayan a practicar algún lugar de la naturaleza van a sentirlo diferente, porque la relación con el suelo cambia. Bien. Buenísimo. Los golpes. Entonces habíamos estado hablando de que ayer todas las técnicas que hicimos, las hicimos la base, sustentación bien agarrada en el piso, como se hace en un clásico, sentados sobre nosotros mismos. Pero ahora lo que yo quiero es que practiquemos algunas maniobras de mucho contemporáneo, y que puedan darse el permiso de hacer funcionar la rotación de los pies en el metatarso. Ustedes vieron que el twist se bailaba así, ¿sí? Es decir, que el pie no puede estar bobo, sino que el metatarso empuja, presiona el piso. Entonces, incluso si yo levanto, eso no significa que no esté firme. El pie no está flojo y está suelto completamente, sino que estoy constantemente presionando con las almohadillas de los pies el piso hacia abajo en el arte marcial contemporáneo. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, ahora con la cuerda izquierda tuya, voy a trabajar abajo, aplauso arriba, me imagino que hay una resistencia, y acá atrapo y golpeo de nuevo. Es la gran Bruce Lee. Voy abajo, uno, paxao dos, la persona me pone una resistencia a este segundo movimiento, y entonces yo atrapo y golpeo de vuelta. Por una cuestión de humildad, como no estoy seguro si con este golpe de revés, este martillo de revés se cayó, voy a agregar dos golpes más. Por las dudas. Entonces, me imagino, arranco abajo, abajo. Tapo los brazos de él. Arriba. Si defendió este, hizo así. Uno, dos. Lo ataqué abajo, tapó abajo. Cuando tapé y fui arriba, tapó arriba. Entonces ahora yo tengo que sacar esa mano, colapsa o por abajo del brazo. Replico el golpe de revés. Pero como no sé si tiene suficiente potencia para hacer el stopping power, golpeo dos veces más y uso todo el cuerpo en ese movimiento. Una vez más. Abajo. Arriba. Atrapo golpe. Y reposición. Yo quiero silenciar el WhatsApp porque hay unos amigos que están planeando no sé qué cosa. Nos están interrumpiendo la clase con el. Voy a cambiar de lado. Ahora me pongo a la derecha tuya adelante. Y bajo tu mano derecha. Abajo. Es un golpe a la zona inguinal. Tapás los brazos de la otra persona. Vas arriba. El otro le pone su gusao y te empuja el puño hacia adelante. Entonces, esta mano por abajo. Atrapo y hago uno. Y si no alcanzó, dos, tres. Una vez más. Martillo abajo. Aplauso. Martillo arriba, la persona se defendió, atrapé, golpe, entré. Por las dudas, si no cayó, si no se terminó, dos golpes más. Repetimos un par de veces más. Abajo, pack, arriba, lapsao, mano de martillo, golpe, golpe. Abajo, pack, arriba, lapsao, martillo, golpe, golpe. Última, abajo, pack, martillo. Tapsa o golpe, golpe, golpe. Buenísimo. Y ahora lo que voy a hacer es trabajar en tu guardia izquierda. Cuando hacemos el lapsao, en un clásico,
hacemos esto. Todo de costado para que se vea. Sea que esté en una guardia frontal, los pies paralelos, que tenga una guardia con un pie adelantado en ese momento, siempre voy a atrapar y voy a ir invadiendo el centro sin perder ni mi eje vertical ni mi eje horizontal. ¿Sí? En el momento de golpear. Pero ahora lo que vamos a hacer es hacer un lap saw, un golpe de rotación, y otro lap saw con otro golpe de rotación. Entonces me imagino en una situación donde estoy usando mi mano que pregunta, siempre me dice el sensei, el mansao no necesariamente tiene que ser así. Mansao puede ser una mano que está ahí adelante tomando información o simplemente haciendo ese gesto para saber qué es lo que hace el otro. Cuando el otro golpea, esa mano atrapa y me giro el cuerpo para poder llegar un poquito más lejos. Uno. Dos. Y entonces acá sí me imagino que he defendido uno, defendido dos, y ahora sí voy a meter mis golpes de Wing Chun matadores que no van por el centro, sino que van por el costado y por abajo. El Chang Kyu y el del Biu Ji. Entonces, estoy en guardia, atrapo el brazo, golpe, atrapo de vuelta, lapsao, golpe, se cubrió, y entonces cambio de plan, por el costado y hacia arriba. Una vez más, en guardia, atrapo golpe, gancho y hacia arriba. Una vez más, atrapo golpe, ¿sí? El otro me hizo así, ¿eh? Uno, dos. Entonces, el segundo movimiento, ¿qué hago? Desplazo, pero en vez de insistir por el centro, voy por el costado y voy de abajo hacia arriba. Una vez más, trapo, golpe, con rotación, golpe, con rotación, golpe abajo, tapo, golpe arriba. Y ahora lo hago con la otra pierna, tu pierna derecha, en guardia, atrapo, golpe contemporáneo, unión por el centro, pero cortado, atrapo de vuelta, golpe, espejo, ancho al costado, golpe hacia arriba. Una vez más. Atrapo golpe, ancho costado, ancho arriba, atrapo golpe, ancho costado, golpe arriba, atrapo golpe. Oh, me olvidé de dar el paso. Podría ser en el lugar también, ¿eh? Uno, dos, corro, golpeo, tapo. Última vez, con tu derecha. Atrapás, golpeás en el centro. Atrapás, golpeás en el centro. Golpeás con el gancho. Y golpeás con el centro. Bien. Como para no perder la costumbre de usar las piernas, vamos a hacer una serie de patadas. ¿Sí? Entonces, recuerden. Si tienen en casa una silla, no la pateen, no la rompan. La usan solo como referencia para poder imaginar que están pateando algo, que la pierna tenga un límite, que no es en el aire, sino que tiene un foco. Entonces, si pongo la silla acá, pongo un guardia, mi patada fundamental es la patada central, bajo toda la línea central en el momento del golpe, y hago 10 repeticiones. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora, para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora, laterales. Uno, dos, tres. Uy, me pasé. 2, 3, 4, 5. La patada es baja, es humilde.
Pero es efectiva. 7 con todo de 1000. 8. 9. 10. Todo con una silla. 1. 2. 3. 4. Fíjense cómo mis manos quedan en la línea central lateral. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Very, very, very good. Bueno, entonces, repasando, ¿qué vimos hoy? Todo se inicia en una pequeña idea. Hablamos cómo en la parte oriental de nuestro arte hay un concepto, no aparece en el budismo puro, por así decir, que es el concepto de deseo. En el Wing Chun se llama Chun Chi. El deseo es el Chun Chi, es el empuje o es algo que se siente atraído o llamado por algo que está en el centro, que es el motor de nuestra práctica, es un deseo interno que busca algo hacia afuera. Ese concepto de Chun Chi o ese concepto de que el puño o el sistema nace del deseo de la mente, del corazón, es un concepto muy fuerte y es diferente al concepto de Zen religioso, por así decirlo. Hay un deseo, nosotros ejercitamos ese deseo y su transformación. Otra cosa importante que vimos es que duplicamos la forma. La duplicación tiene que ver con estas formas estratégicas que tenemos de sustituir la falta presencial de un compañero que me preste sus brazos para que yo pueda sentir que el centro tiene volumen. Entonces, al hacer de los dos lados, es como si estuviera trabajando la base del centro con las manos, los lados o las paredes del centro y el techo del centro con estas figuras hechas dobles, ¿sí? Así que es un recurso que yo uso solamente para que ustedes entrenen un poco la fuerza muscular, pero también para que recuerden que el centro no es solo una línea, sino que es un espacio con volumen. Y cuando tenemos un compañero que nos presta los brazos, lo podemos sentir mejor. No tenemos, tenemos que intentar ciertos recursos. Y ayer estuvimos viendo las técnicas de Wing Chun, el formato clásico, siempre con las piernas bien agarradas al piso. El piso de arriba, el de madera que tengo, es difícil de, a veces, la señora que viene a casa, acá al estudio, a limpiar, le pone mucha cera, entonces a veces uno se tiene que agarrar más, porque realmente resbala un poco el piso de arriba. Este tiene como mejor agarre. Entonces, ayer se notaba la necesidad de bajar el centro de gravedad y agarrarse. Y habíamos visto paso completo, con tanzao, o el paso completo con sao. Habíamos visto el paso rotado con un sao. Pero siempre hay una cosa de que me agarro del piso, proyecto, pero siempre mis pies están bien agarrados a la tierra. Si levanto el talón, al toque vuelvo. Y esa es una marca registrada del arte marcial tradicional. Bueno, hoy tratamos de hacer algo un poco diferente. Tratamos de introducir. Se puede seguir haciendo un Wing Chun levantando los talones. Que se puede seguir haciendo un Wing Chun aunque el puño esté en posición diagonal. Me da más alcance. Le da a mi cuerpo posibilidades expresivas y técnicas distintas. Y como hacía Bruce Lee, estuvimos viendo el uso del martillo abajo y arriba, el lapsao e insistir con la mano de adelante, el lapsao con remate de otras técnicas, y estuvimos reconsiderando los movimientos que aparecen en Yuji o que aparecen en Changkyu, conectados con un motor marcial distinto a partir de la rotación de las piernas. ¿Sí? Esas fueron las combinaciones. Hicimos lapsao golpe. Lapsao golpe, ayer hicimos esto. Y hoy hicimos esto. Que sigue siendo el centro, pero con un poco más de movilidad. Y sobre todo lo que les recordé es que cuando practicamos en una escuela, en la ciudad, parece que tenemos la garantía del mosaico, pero cuando uno practica en la naturaleza, imagínense si uno tiene que luchar en el barro, fango, entonces ahí es más importante que nunca tener buena base.
Bueno, son las 9:15, entonces este es el momento en el cual me voy para la pantalla y me gustaría conversar con ustedes. Una pregunta. Sí. En la segunda forma, ¿no? Cuando sí. Te hace esta, yo levanto el talón ahí. Y queda levantado. Y un poquito así, pero lo volvés a bajar. No, nunca lo bajo. Como hacía la nata. La nata no. No la nata el periodista, la nata el de mesa de noticias. Gianni Lunadei, estoy muy. Pero no tiene que quedar entonces arriba. Así, así no queda arriba entonces. El tema es así. Hay uno de mis alumnos que se graduó de Sifu de Wing Chun hace unos años. Que había tenido un accidente y no podía bajar el talón. Había tenido una fractura de tibia y peroné, entonces esto no tenía tanta flexibilidad. Entonces cuando hacía champiu, uno de los pies le quedaba, no sé si se ve ahí, le quedaba levantado. Pero era porque no podía. Si vos tenés algún impedimento, está bien, pero si no, te sugiero que revises otra vez la práctica, que mires los videos, no solo míos, sino de los otros maestros, y que veas que realmente, si pudiéramos, agarraríamos el piso como si fueran garras de un felino o de un ave, y agarraríamos el piso, pero no se puede. Pero realmente nos interesa como el hombre araña, ¿viste? Tener una ventosa. Y que si levantamos volvemos a adherir, porque la única forma que el cuerpo humano puede producir poder es a través de oponerse a la ley de gravedad. Entonces necesito aprender a usar la gravedad. De hecho, hay un colega mío, Oscar Lamorgia, que me dice que en el Kenpo Karate hay un concepto que se llama matrimonio con la gravedad. Me encanta. El matrimonio con la gravedad es cuando vos, por ejemplo, si tenés al oponente acá en el piso, abajo tuyo, das un envión y bajás. Y entendés que el bajar el centro de gravedad te va a dar un poder extra. El otro día vimos los martillos. Entonces, matrimonio con la gravedad, el otro día hablamos de distancia prestada. Bueno, son cosas que él me ha compartido del Kenpo Karate. Me parece muy, 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 muy rico como concepto. Así que sería un matrimonio con la gravedad de la suela de tu pie con el piso, se tienen que volver a conocer. ¿Okay? No, me quedo corta. Bueno. El problema es ese. Es lo mismo que el golpe este que vos decís. Si puede, no se puede. Si no se puede, no se puede. Pero hay que tratar de... Ahora yo saqué, bueno. No, yo lo practico después. No, pero te voy a mostrar. Si tú no me cuesta nada. Escuchame, ayer les di menos tiempo de clase porque... Escuché que iba a saltar los tapones, bajé y fue lo último que hice. Así que ahora, por ejemplo, estamos haciendo Byushi. Yo, Byushi, tengo que tratar de que el pie de atrás esté apoyado. O si hago Changhyu, mi pie está apoyado. ¿Ves? Hay una transferencia un momento y después vuelve. A tener ese agarre. Pero insisto, son cosas importantes por un tiempo. Después, tu pie va a estar en la posición que más convenga. Usalo como un concepto. Tengo una pregunta técnica, permiso. Sí, claro. Hay un tema que yo te pregunté la otra vez en otra clase y entonces después la estuve practicando y experimentando y hoy vimos usar como uppercut o gancho hacia arriba que aparece en el champiu. Pero yo lo encontré, me sale naturalmente en este movimiento del champiu que es este reemplazo. No sé por qué me sale perfecto un gancho hacia arriba. Y además me imagino una aplicación de este gancho en la boca del estómago, por ejemplo, como para parar una persona que te viene a pelear o algo así,
que no es un golpe letal, pero es un golpe que puede parar una persona. Y me sale naturalmente, y además me queda bien la posición para el gancho en la dirección justa. No sé si es una interpretación aceptable de la forma o no. No, y aparte de lo que acabas de traer, es que está buenísimo, que hay un gancho de palma también. Porque lo que define a un gancho no es que al final tu mano esté cerrada, sino que es la trayectoria. Entonces a veces vos por ahí haces un gancho de palma, que puede ser un palmazo acá arriba, ahora no lo puedo mostrar con ninguno de ustedes, pero entonces se puede perfectamente pensar, como vos decís, que sería, así como hay un uppercut o un golpe de gancho ascendente hacia la línea central con el puño cerrado, también se puede pensar como si fuese un gancho de palma al mentón. Si vos lo sentís por ahí, buenísimo, porque lo importante en nuestro arte es que vos en algunas de las cosas de nuestro arte vayas encontrando los modos de darte cuenta de cómo funciona esa máquina divina que hemos recibido y que es un misterio y que es nuestro cuerpo. El objetivo de nuestro arte es llevarnos a ser más libres y relajados. Entonces, no es obedecer eso como si fuera preceptos, sino que te ayude a ahorrar tiempo de nuestros 30.000 días de vida, como dice Li Moyan, tenemos 30.000 días de vida. En esos 30.000 días tratar de darnos cuenta lo antes posible de las cosas. Hay cosas que no se pueden ahorrar, pero hay cosas que sí. Wing Chun trata de ahorrarnos tiempo en el proceso de empezar siendo ignorantes a ser maestros del arte marcial por el centro, no de todo el arte marcial universal, sino de las artes marciales que tienen que ver con la simplicidad y con el ser. Así que si vos lo sentís ahí, buenísimo. De hecho, yo creo que cuando no tenés guantes, en la vida real, la palma, aparte que puede funcionar como un buen gancho, también te puede permitir taparle el rostro, moverle la mano, la cara. Entonces es mucho más versátil la mano abierta. Por eso el golpe de Wing Chun aparece muchísimas menos veces que la palma. Yo les propongo que se hagan un ejercicio, este es un ejercicio para el contador Lucas García. Propongo que hagan un conteo, un día mi sifu me lo hizo hacer. ¿De cuántas veces aparece cada técnica? No te vuelvas loco, Lucas, ¿eh? Es una sugerencia, pero ¿cuántas veces aparece cada técnica? Perdona, pero recién me río porque hice la cuenta de cuántos días sería, cuántos años, son 82 años lo que decía. 82 años, sí, 82 años. Sí, yo después al final de la clase les voy a compartir los links. El problema es que algunas cosas están en inglés, pero bueno, quizás con el traductor lo pueden llegar a sacar, ¿verdad? Li Moyan es uno de los alumnos más importantes que tuvo el Sifu Moyat. Y conoció a los dos, conoció a Moyat y conoció a Ip Man. Bueno, tema aparte. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, mi Sifu una vez nos preguntó en un curso de profesorado para maestros cuál era la técnica que aparecía más veces en Sifu Mintao. Y todos pisamos el palito. Primero dijimos Tan Sao, después dijimos no, Him Sao. La que más veces aparece en el Shunintao es esta. Y entonces, no. Y al final del curso nos dijo, la que más aparece es la más invisible, que es el Chi nomás, o sea, la postura. Lo que pasa es que es una constante, la haces una vez, y es como si fuese un sonido de fondo, ¿no? Es una constante, pero como no se mueve, uno no la percibe. Pero esa es la técnica que más se repite en toda la forma, ¿sí? Que es esa base de sustentación profunda como una montaña. Pero a veces está bueno ver cuáles son las que aparecen más veces. No, por ejemplo, Tan Sao aparece muchas veces. Puk Sao también. Bong Sao aparece en la primera forma una sola vez. En la segunda aparece constantemente. Y en la tercera ni aparece. Entonces, es interesante a veces hacer como una especie de disección de qué cosas aparecen y cuándo aparecen más. Eso te da la pauta de qué lugar ocupa dentro del sistema un movimiento. Entonces, hay movimientos, por ejemplo, esta palma ascendente que hacemos en el cilindro así, aparece solamente esa vez, no es esta. Esta es más corta, yo digo esta. Y entonces esa nos da la pauta de que no es tan importante porque aparece una sola vez, es más un recurso
Mi maestro decía que era un recurso conceptual, que era como decir, ok, levanté el codo, recuperé el centro y entonces de acá, sin perder tiempo, voy hacia adelante. Pero no, no me veo tirándole una palma a nadie así, porque es antinatural y antiproductivo en mi propio brazo. ¿Sí? Así que también eso es otra cosa interesante, ya que estábamos hablando de los artistas del sí mismo y de ser hombres y mujeres de conocimiento. No todo en las formas de Wing Chun es pura pelea. Las formas, por ejemplo, este movimiento del agradecimiento y la liberación, no tiene tanto que ver con que entonces un tipo me viene a pegar acá, entonces me bloqueo así, ahora me agarró uno de atrás, me lo saco de encima. No somos solamente peleadores, los practicantes de Wing Chun somos artistas, nosotros mismos tenemos otros intereses. No todo lo que hay en las formas es pelea, pero todo lo que hay en las formas es importante. No hay nada que sea, ¿cómo decirlo? No tenemos chirimbolos, no tenemos florituras, no tenemos nada demasiado floreado, ni lo que hay es esencial, pero no todo es pelea. Permiso, algo cortito, Jesús. Sí, este movimiento también me sale que el que repone queda bárbaro defendiendo también. Ajá. Explico, el golpe va por abajo y el otro brazo defiende muy bien. Y como hablamos con Claudio Greisman, cuando se termine la cuarentena, en algún momento va a terminar, hoy parece que es imposible, pero yo nunca les prometo cosas, pero yo les puedo asegurar que en algún momento va a pasar, van a tener que ver todas las cosas que practicaron solos o solas, cómo funcionan en la práctica real con el compañero, porque a veces funciona bárbaro en el living de tu casa, y después cuando lo sacás a la sala de práctica, no anda, pero es lindo ese proceso de que ustedes están aprendiendo por un lado. Algo corto también sobre el proceso de hoy. Recién, sí, mientras participé de la clase, pensé, sí, que cómo mejoramos las clases de online desde que empezamos hasta ahora. Yo creo que es porque yo las entiendo mejor y también vos las has ido mejorando, Leandro, en tu trabajo. Al principio, las primeras nos llamaba la atención la tecnología. Algunas han dejado bastante que decir. Sí, al principio no, y yo no entendía, no sabía si estaba mirando televisión o qué hacer. En cambio ahora se convirtió en una cosa interactiva, muy interesante, y vos, a lo mejor vos mismo te estás expresando bárbaro, con más soltura. Sí, no, y algunos de ustedes me ayudaron, ¿eh? Algunos de ustedes me ayudaron, como hablé con algunos de ustedes, no lo voy a mandar al frente, pero él sabe que estoy hablando de él, que le agradezco cuando ustedes me hacen una crítica verdadera, que tiene que ver con la verdad, me estoy aburriendo, no le estoy encontrando la vuelta, me siento desmotivado, me pierdo, no te entiendo en la clase tal cosa, vas demasiado rápido. Todo eso me va ayudando. Porque somos todos hombres de conocimientos hasta el último de nuestros 30.000 días, o de los que vivamos, o sea, no... Graduarte de maestro es solamente un nombre como para poder empezar a enseñarle a otros algo que tenés bastante experiencia. Pero como todo en la vida, cuanto más aprendés, más te enterás de lo que no aprendiste o de lo que todavía no sabés. O sea, aprendés así y tu campo de ignorancia es así. Aprendés así y tu campo de ignorancia es más grande. Aprendés así y tu campo de ignorancia crece a medida que tu campo de conocimiento crece. Pero bueno, crece el conocimiento también. Es decir, ¿qué prefiere, por ejemplo, Matías? ¿Tocar el piano como ahora, que a lo mejor todavía le parece que está mal, o tocar el piano como cuando empezó la primera semana? Y bueno, pero si no, no, todavía no está bien, sí. Yo sé que no está bien, pero está mejor que la primera semana, seguro. Entonces con el Kung Fu pasa lo mismo, por eso le decía... Que lo quiero decir ahora públicamente, Willy, te quiero felicitar por la valentía. La valentía de contactarme, de tomar una clase con nosotros,
de atravesar la barrera del país o de las dificultades de conexión que tuvimos con el Facebook, todo, y yo te contaba a vos hoy cómo me pasó a mí cuando le escribí a mi maestro la carta de que quería ir a estudiar con él a Brasil y después a Estados Unidos, y había que esperar que volviera la carta, y en el momento de escribirla se sentían muchas cosas. Una mezcla de miedo con la sensación de haber dado un paso importante, por el hecho de, como decía al principio de la clase, por el hecho de haberse animado a desear algo e intentarlo, que no lo logres nunca del todo. El deseo siempre se va hacia, tiende al infinito y se te tiende a escapar en un punto, pero mientras vamos deseando, vamos haciendo cosas. Entonces te animaste a contactarme, te animaste a tomar esta primera clase. Y bueno, la ventaja de las clases online ahora es que las distancias son iguales para todos en este momento. Y se puede aprender mucho online. Y después, quizás en algún momento, quién te dice, en el futuro nos podemos encontrar, pero presencialmente. Pero me parece muy valiente el momento en el cual uno decide, voy a probar algo nuevo, voy a probar algo distinto. O cuando te pasa como me pasó a mí, que se nos cortó la luz y que te quedás... que volvés a leer con dos lamparitas y te tomás unos mates y estás en paz y aceptando que el Edenor no entiende lo importante que son estas clases. No entiende que ya el lunes los vi a los de Edenor, porque se cortó el lunes, el martes y ayer miércoles, los tres días hubo corte. El lunes le dije, era feriado encima, ¿viste? Me miró con una cara como loco. Le digo, pero ustedes cortaron la luz de toda la cuadra, sí, pero yo estoy dando clases por Zoom. El tipo me miró con cara como diciendo, ¿a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa que estás dando clases por Zoom? Bueno, y siempre la mala suerte después es buena suerte, y la buena suerte después vuelve a ser mala suerte, y está en constante cambio. Me acabo de acordar de algo que había pensado al principio de la clase y no me quiero olvidar. Nosotros... estuvimos hablando de los indios mexicanos, ahora tenemos a alguien de Perú, de la cultura ancestral que hay en Perú, de los aztecas y de los incas, pero nosotros también tenemos nuestros propios indios autóctonos, y hay dos libros que alguna vez en la vida, si se te corta la luz, hay muchos libros, en realidad la profesora de literatura me va a matar, pero... yo creo que El Don Segundo Sombra, por ejemplo, es un libro zen gaucho. Si alguna vez tienen chance de darle una ojeadita, es decir, que hay algo de la simplicidad y de la profundidad, o en el Martín Fierro también, van a encontrar modelos de conocimiento que son gauchescos, por ejemplo, propios autóctonos, no de los españoles, sino de los criollos, de los indígenas, de esa sabiduría que está ligada a la tierra y a la observación de la naturaleza. Y bueno, ni hablar de las construcciones que han hecho tanto los incas como los mayas y los aztecas, digamos. O sea, evidentemente ha habido civilizaciones superiores en la antigüedad previa a la cultura occidental. Pero las culturas orientales que nosotros estudiamos, como la china y la japonesa, tienen entre 5.000 y 7.000 años. Entonces hay que tener presente de que son culturas que tienen un tiempo, ¿no?, dando vueltas. Así que tienen muchas cosas como para proponer. Pero entonces ser hombre de conocimiento o mujer de conocimiento es abrir los ojos y tratar de que cada día sea una experiencia, y tratar de aprender de lo que pasa alrededor, y entender que se aprende no por la clase, sino en una relación, sin estar muy preocupado por anotar todo, retener todo, porque el conocimiento naturalmente se va asentando en lo inconsciente, y cuando yo lo necesito, cuando ese conocimiento crece adentro tuyo, en el momento que lo necesitas, sale, parece. Eso es lo que Moyat siempre nos decía, la diferencia entre ser Kung Fu y tener Kung Fu. Él decía que él decía, if you are Kung Fu or you own Kung Fu, como diciendo, si sos dueño, si sos propietario del Kung Fu, lo tenés que estar buscando en el bolsillo todo el tiempo para ver si lo tenés o no lo tenés.
Pero si se convierte en parte de quien vos sos, si el Kung Fu va hacia tu ser, va a ser una cosa que te va a acompañar, no, como dice el maestro Li Moyang, dice, en 40, 50 años de practicar Kung Fu, usé el puño unas 3 veces. ¿Y qué hice en el resto de los 20.000 o 30.000 días? Dice, lo uso todo el tiempo, pero lo uso de otra manera. O sea, uso mi conocimiento Kung Fu. Kung Fu para vos, Willy, es trabajo y tiempo. Kung es trabajo y Fu es sabiduría o tiempo. Así que Kung Fu no es un sustantivo, sino que está constituido por 2 ideogramas que están en posición de trabajo. Kung es trabajar y Fu es madurez, trabajo y tiempo juntos. O sea que ambas cosas son las que producen el resultado. Pero son 2 palabras que están en posición de trabajo ahí. Un gerundio, por así decirlo, ¿sí? Es un trabajo que se va haciendo. Y uno no debería ser nunca ni maestro, tendría que ser maestro siendo, alumniciendo, tendría que ser aceptar que está en ese proceso y que hay días mejores y días peores en el aprendizaje y en la vida. Y a veces tenemos la suerte que podemos aprovechar la desgracia y convertirla en algo que es una oportunidad, y a veces no. Así que bueno, yo ayer me lo tomé mejor que otras veces que se me ha cortado la luz y que me agarré una gran rabieta. Pero bueno, ayer estaba avisado ya de que venía pasando. Lo peor es cuando te pasa sin aviso, cuando estás avisado ya. Bueno, Lucas, Claudio, Willy, Matías, Pablo, Giselle, ¿alguien quiere agregar algo, decir algo antes de que vayamos terminando la clase de hoy? Acá hay una frase del libro que justo la relaciono con lo que dijiste, dice: en cierto momento la energía y la dirección de las fuerzas interiores habrán cambiado hasta el punto de cambiar también el sentido de la propia identidad. Con la orientación al tener, mi lema es: yo soy lo que tengo. Superada esta orientación, el lema es: soy lo que estoy siendo o soy lo que... Es el final del libro. La conclusión. Es el final, es la conclusión, buenísimo, sí. Bueno, muchísimas gracias, Giselle. Ese libro que está mencionado, Giselle, si alguno lo quiere, lo tengo en PDF, me lo descargué, se lo puedo mandar por WeChat. Les voy a pasar un texto de Carlos Castaneda con su maestro sobre el hombre de conocimiento y qué es ser un guerrero, para que ustedes lo comparen con la cultura oriental y con nuestra propia cultura también. Y les voy a pasar algunos links de cómo se aprende el Kung Fu, esto de que se aprende de a poco, que uno no se acuerda exactamente qué día fue el que aprendió el Xiunin Tao, qué día aprendió el Champiu, qué día aprendió el Liu Xi, pero que de alguna manera lo sabe, como las cosas que uno aprendió en casa desde que era chico hasta que era grande. En una relación, sin darte cuenta, aprendiste a hablar, aprendiste el lapsus mío, aprendiste a pelear, aprendiste muchas cosas, ¿sí? Sin darte cuenta en el proceso de aprender Kung Fu o en el proceso de vivir en una familia. ¿Qué vas a decir, Pablo? Yo pido el PDF de Eric Fromm, porque yo traté de conseguirlo y no lo conseguí. ¿Alguien más lo quiere? 2, 3, 4, buenísimo. Y Willy también, si lo querés te lo mando, Willy, si tenés ganas de leerlo, buenísimo. El texto de Castaneda es más cortito, es un extracto que yo saqué de 2 hojas, pero es realmente inspirador, ¿sí? Así que bueno, hoy recorrimos por el Wing Chun contemporáneo. Para Willy, te aviso que los miércoles hacemos Wing Chun tradicional, los jueves hacemos Wing Chun tradicional y contemporáneo, que sería el Wing Chun desde que vivió Yip Man en 1972 hasta nuestros días. Y los días sábados hacemos una combinación de ambos. ¿Ok? Y bienvenido. Bueno, entonces, queridos alumnos, un placer. Demos la bienvenida. Y cantémosle el feliz cumpleaños por si lo ve Daniel después. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Daniel. Le tocó, recibir los 40 en cuarentena, mirá vos. Bueno, lo podríamos haber escuchado en piano también, Matías.
Pero él me avisó que no iba a estar porque le están haciendo el cumpleaños. Sí, bueno, escúchame, siempre la excusa, divertirse y aprender es siempre una excelente excusa. Se puede hacer otra vez. O sea, un día la clase la transmitimos desde el piano de Matías, ningún problema, ¿eh? ¿Okay? Ningún problema. Pa. Lo mismo pasa con el... Ah, lo quiero decir, la escuela cumple 20 años el primero de julio. Y yo a fin de año cumplo 50. Pero más importante que mis 50 es que la escuela cumple 20 años. Y no vamos a poder hacer la fiesta el primero de julio. ¿Y sabés qué? No nos importa, porque lo vamos a festejar en otro momento igual. Aunque no sea la fecha exacta, pero la excusa va a ser festejar y la fecha se correrá. Pero bueno, no por eso la escuela deja de cumplir 20 años el primero de julio del año 2020. Pero no lo vamos a poder festejar, así que va a ser un cumpleaños en cuarentena. Bueno, voy a tener que pensar alguna clase especial para ese día, algún tema especial para el primero de julio, que no sé muy bien cuándo cae, o para esa semana, ¿eh? Pero bueno, la vida continúa, ¿eh? Queridos alumnos, saludo Kung Fu, mano derecha y palma izquierda, el sol y la luna, el yin y el yang. Hasta la próxima. Chao, chao a todos. Ah, las clases van a estar grabadas y van a estar subidas a YouTube. Si alguno se perdió alguna parte, las voy a estar subiendo, ¿ok? Perfecto, Simón, muchas gracias. Chao, chao, Ramiro, Sebastián, Claudio, Lucas, Claudio. Chao a todos. Matías, Rafael, Pablo. Luego.